Luego de la obtención de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, el jalisciense Arnulfo Castorena inició su preparación a los eventos internacionales de este año y fue justamente en España, donde sumó dos medallas de oro en los 50 metros pecho y 50 mariposa, además de un bronce en los 150 combinado individual. Castorena ahora se encuentra mentalizado en su próximo objetivo, el Mundial de Natación Paralímpica en Canadá. Para Minuto 44, Ricardo Sotelo. La verdadera cara del deporte aquí en Minuto 44. Platicábamos ahorita viendo la nota de Arnulfo Castorena, le decía al licenciado, ¿sabe usted dónde entrenaba hace varios años, dónde entrenaba este gran atleta jalisciense que ha dado muchas satisfacciones y medallas a nuestro estado y a nuestro país? Aunque usted no lo crea, y dicho por él, en la Fuente de la Normal, ahí se preparaba y ahí entrenaba. ¡Imagínese! Y mientras tanto, los millones derrochándose. Bueno, toda esta problemática, licenciado, se nos está terminando el tiempo. ¿A Jalisco qué? ¿Al deporte de Jalisco qué? Porque muchos dicen, sí, bueno, pues eso es allá en México. Lo cierto es que va a llegar. Y que llega, y que lamentablemente lo que está pasando a nivel nacional ha sido una réplica, lamentablemente, y a usted le ha tocado vivir, falta de presupuestos, falta de infinidad de situaciones que permitan verdaderamente hacer un programa a nivel nacional y estatal. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo creo que, bueno, con la nueva designación de André, yo creo que de alguna manera, cuando menos, vamos a conceder la oportunidad de que el nuevo dirigente pues tenga opción de moverse y poder presentar a sus proyectos. Yo creo que de alguna manera, pues el asunto es que hay que apreciar que el Estado, es decir, es un Estado privilegiado en algunos sentidos, claro, con muchas situaciones bastante graves, muy negativas, y que de alguna manera le va a tocar cargar a la nueva administración. Entonces, si se pone a limpiar todo el asunto de casa, pues se va a tardar un rato. Claro. Y luego, pues ya empezar a hacer lo que de alguna manera representa el programa. Entonces, puede ser un poquito difícil para esta administración el inicio, pero yo creo que puede dar algo bueno. A ver, licenciado, pero esto que usted acaba de decir es algo muy importante y de fondo. Usted dice, se va a tardar un poco en limpiar casa, pero mientras limpia la casa, hombre, el equipo de trabajo que haga las modificaciones y que se aproveche el tiempo. Eso lo digo por él y por todos. Porque lamentablemente, y la experiencia nos ha dicho en muchos casos, que los equipos de trabajo son los que ahorcan a las cabezas. Bueno, ciertamente. Y más cuando la cabeza no tenga una idea clara hacia dónde quiere ir, pues todavía representa una mayor dificultad. Si la cabeza tiene confusiones respecto de lo que se pretende, bueno, pues hay una dificultad. Pero aquí yo creo que, bueno, pues hay profesionalismo y yo creo que de alguna manera puede guiar perfectamente el asunto. La otra, bueno, yo coincido con Sergio. Al mismo tiempo se tiene que continuar con los programas y al mismo tiempo estar haciendo la limpieza que corresponda. Sí va a ser difícil, ¿por qué? Porque bueno, pues hay una disminución presupuestal significativa. Va a haber una cantidad importante de estadios que hay que darles mantenimiento, y eso cuesta mucho dinero y que no están generando. Los espacios que generan, pues ya los concesionaron, en fin, una serie de situaciones pues que uno aprecia, bueno, pues que hubo excesos, excesos en algunas conductas de ciertos personajes y que, bueno, pues no se mencionó, no se dijo, a pesar de que estaban a la luz pública, pues, pero eso ha sucedido. Esperemos que esta nueva administración joven, bueno, pues tenga esa situación de modificar y crear nuevos espacios, nuevas condiciones. Sobre los espacios panamericanos, nada más digo, en el mantenimiento me salió la duda. Digo, se necesita dinero para mantener, pero que no tienen nombres comerciales. ¿No se paga esto anualmente? Pues de todas formas, se sigue pagando a todos. Es que vuelves a lo mismo, Eduardo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde se invirtió? Que pagar de natación, que tiene un nombre de un banco. Mira, si tú le pones ese documento, ese dinero que se te otorga, un fideicomiso, hombre, se está trabajando. No, digo, no hay que ser. Bueno, que a lo mejor la mitad, bueno, pues la mitad la utilizaste para compromisos y la otra mitad para estar generando, bueno, pues ¿cuántos fideicomisos? La misma CONADE y el gobierno federal, encima, es un fideicomiso para los deportistas y desde cuánto y cuánto está generando, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, esto que usted decía, sí, se hicieron algunas cosas, sí se señalaron, lamentablemente no se demostraron, esa es otra de las cosas, no se aplica la ley. No se ha aplicado. Aquí tuvimos a la Comisión de Deporte de los Diputados en el Estado. Les dijimos claramente, una tarea es recuperar esos 400 millones de pesos
para el deporte. Dárselos a André Marx Miranda y, bueno, desearle lo mejor. Hay que dejarlo trabajar. Bueno, Sergio, ¿algo más? Yo creo que acaban de designar un contralor bastante serio, muy honesto, en el gobierno del estado, el señor Bañuelos Guardado. Ya le tomó protesta el gobernador Aristóteles Sandoval. Yo creo que de alguna manera podemos tener cuando menos la certidumbre que el gobernador ha propuesto un contralor con la categoría, para llevar las cosas, claro, conforme a derecho. Por lo menos ya está protestada la entrega de recepción. Nos tenemos que ir, mi querido Eduardo. Gracias. Vámonos. Jorge Abraham Camacho estará buscando en pentatletas un boleto muchos... a los centroamericanos. Box, en fin, muchas. Licenciado, mil gracias. Es un placer charlar. Vamos a estar. A usted que nos recibe allá en casita, mil gracias. Haremos lo posible, extenderemos públicamente. Hago esto de su conocimiento, la invitación a André Max Miranda, nuevo director de CODE Jalisco, para que nos acompañe en el próximo programa. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Thank you.